PAN presenta candidatos de Coalición Fuerza y Corazón por San Luis. El secretario general en funciones de presidente del Partido Acción Nacional, Enrique Daud, presentó a los candidatos a diputados locales que fueron siglados por este instituto político y que serán la fuerza de la Coalición Fuerza y Corazón por San Luis. Distrito 4, propietario, Jaime Yuri El Waldo Luna y suplente, Francisco Iram Dávila Morán. Distrito 5, propietario, Robén Guajardo Barrera y suplente, José Luis Mejía López. Distrito 7, propietaria, Perla Ellián Negarza López. Distrito 8, propietaria, María Aranza, su puente Bustindui y suplente, Silvia Follo Martínez. Distrito 9, propietario, Oscar Sebastián Campos Amaro y suplente, Mario Solano Ramírez. Distrito 11, propietario, José Ramón Torres García y suplente, Javier Alejandro Martínez Tedillo. Distrito 15, propietario, Karen Monserrat Hernández Macías y suplente, Blanca Flor Villeda Ramírez. En la rueda de prensa, también fue acompañado por los candidatos federales Wendy Galarza, por el Distrito 2, Eirano Ayula, por el Distrito 3, David Azuara, por el Distrito 5 y Meijen por el Distrito 6, así como la al Senado integrada por Jaime Chalita y Verónica Rodríguez. El dirigente estatal señaló que los candidatos serán los responsables de representar los valores de acción nacional. Que desde hace más de 84 años han estado en la vida democrática del país y Acción Nacional respaldará a todos los candidatos de la coalición independientemente del ciclado. También quiero decirle al PRI y al PRD que se sume a esta propuesta para que trabajemos en conjunto con sinergia para lograr el resultado que todos esperamos el próximo 2 de junio. Aseguró que el propósito de la coalición es sacar a la cuatrote del gobierno, por lo que esta coalición es para lograr el cambio que México y San Luis Potosí necesita. Además. Indicó que, localmente el presidente de la República, se encuentra con una desaprobación muy elevada. Solamente el 43% de los ciudadanos de San Luis Potosí aprueban a Andrés Manuel López Obrador y ha venido bajando mes tras mes, y la gente nos dice: queremos sacar a la 4T.